Estamos acá en el CELS, Piedras al 547, y vinimos tras la noticia de que apareció sin vida el cuerpo de Luciano Arruga tras 5 años y 8 meses de búsqueda. La verdad que después de 5 años y 8 meses que el Estado finalmente dé respuesta de dónde está el cuerpo es muy pronto, pero deja mucho para replantear respecto a la capacidad de investigación del Estado en estos casos. Es mucho lo que falta saber y es mucho lo que falta corregir también. En la conferencia se habló de falta de voluntad. Bueno, pensemos que la justicia de la provincia de Buenos Aires empezó la investigación, apenas la familia dijo que Luciano estaba desaparecido y hizo todo mal. No logró determinar dónde estaba el cuerpo de Luciano, qué había pasado con él, además de que la policía bonaerense cometió infinitas irregularidades, se metieron en la investigación un montón de cauces, muy sospechoso, como que había sido un secuestro, que estaba en Córdoba. Hubo un montón de cosas sospechosas respecto a la investigación y la fiscal de la provincia de Buenos Aires nunca entendió que tenía que conseguir las huellas de Luciano y cotejarlas. En estos casos lo que pasó es que el juez Salas, el juzgado federal, fue el que entendió que al haber estado detenido Luciano en el 2008 en el destacamento, le habían armado una causa en provincia de Buenos Aires, le habían tomado en la provincia de Buenos Aires las huellas. Pudo conseguir el expediente ese, hicieron un procesamiento de digitalización que no puedo explicar, y a partir de eso pudieron finalmente cotejar esas huellas con las... ¿Es un proceso que debería demorar más de 5 años? ¿Eso es común? No es común en lo más mínimo, por eso dije que lo que pasó es que la investigación de la provincia de Buenos Aires estuvo absolutamente mal hecha, con elementos que para nosotros tuvieron siempre las características de un encubrimiento. Recién cuando se logra investigar el caso como una desaparición forzada y la justicia federal lo toma como tal, hace lo que tiene que hacer, es buscar el cuerpo, tratar de encontrar huellas donde las pueda conseguir y poner a funcionar los recursos del Estado. Esto lo hizo el juzgado federal, cuando obviamente lo debería haber hecho la justicia de la provincia de Buenos Aires en el minuto 1 de la investigación y cualquier agencia también del Estado.